Amigos, muy buenos días. Esto es Despierta con CDN. Qué gusto para nosotros que estén allí. Hoy es 25 de agosto, miércoles, ombligo de la semana. Tendremos una jornada especial hoy en Despierta con CDN. Entrevista especial con el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Casi siempre cuando son presidentes le ponen los dos apellidos. Cuando son candidatos es nada más Luis Abinader y a veces hasta Luis. Pero cuando son presidentes, Luis Rodolfo Abinader Corona. Lo tendremos acá en esta jornada. Una entrevista muy interesante del grupo Multimedios del Caribe, El Caribe y CDN Canal 37. Nelson, Héctor, Marte, ambos participaron y tuve también el honor de participar en esa entrevista en donde estuvo también nuestra directora de CDN, Albanelli Familia y Yanesi Espinal. Héctor, ¿qué te parece? Y Fran Camilo, director del de CDN Deportes. CDN, mi Frank. Buen día, Catherine. Buen día, Nelson. Buen día a todos los televidentes que sintonizan Despierta con CDN. Realmente una entrevista muy interesante. Yo creo que nosotros logramos entrevistar al presidente en un momento muy especial, en un momento muy oportuno. Así es. En el que no solamente acaba de cumplir un año, sino que estamos mirando en perspectiva el segundo año con una serie de retos que él mismo ha enumerado, resumidas en estas 12 reformas y en un momento en el que ha hecho un llamado a la oposición para un diálogo, para tratar estos temas. O sea que en un mejor momento no pudo ser esta entrevista con el presidente Luis Abinader. Luis Adolfo Abinader Corona. Ahí se habló hasta de pelota, señores. De verdad que sí, y de fútbol. De todo, hay un tramo muy bueno donde él fluye de sus expectativas personales, de cómo le ha encajado la presidencia, cómo él aspira a que los historiadores lo vean en el futuro. Eso tiene como una hora y 20 nada más, no se pierda ni un momento porque eso fue bastante denso, bastante intenso, obvio, están todos los temas de actualidad, todos, toditos. No se quedó nada fuera. Un placer haber tenido al presidente de la República con Multimedios del Caribe. Muy, muy buenas atenciones, pero ni modo, no se pierda esa entrevista que se va a llevar gran parte del programa. Miren, señores, hablando de todo, 25, día de Nuestra Señora del Manejo. Si Yulisa estuviera aquí, sí, es verdad. Dijera, a propósito, a la Yuli, un saludo. Saludos, Yuli. Donde quiera que se encuentre, recuérdate que el lunes ya tiene que estar aquí, Yulisa, no coge el gusto por allá afuera. A Héctor Martel le gusta dormir un chin chin, no demasiado, pero un chin chin, ¿verdad? Lo que traiga chocolate, un dice. Saludo, que no llegue con las manos vacías. Bueno, el tormarte ahora no es un taponeo que está haciendo ya. No, ya está fijo. Ya está fijo aquí. Ya está fijo, porque además Héctor está con nosotros los viernes. Y bueno, hemos constituido este equipo de Despierta con CDN, acompañados por supuesto de todos los muchachos de la producción. Ayer en esa entrevista, Nelson como preámbulo y Héctor, me pareció que el presidente no baraja pleito. Responde todas las preguntas con tranquilidad. Y yo creo que se toma su tiempo y es el dominio de los temas. Es un presidente que se le ha visto en esa faceta, que para bien o para mal, lo digo hasta por su salud, se mete en todo. O sea, está allí dándole la cara, resolviendo asuntos desde lo más pequeño hasta lo más profundo. Eso tiene sus beneficios, pero también tiene algunas otras consecuencias. Hay gente que dice, presidente, delegue. Otros dicen, no, ahí está el porqué. En la entrevista se va a ver un poco de eso. Poco del tema personal, le preguntamos muy poco del tema personal, pero fue una entrevista gruesa de actualidad. Eso sí, sí, no, él plantea ahí como quiere que la historia lo registre. Además, un presidente muy informado. Cuando uno eso, se sí. pone a escuchar o a leer con detenimiento la entrevista, se da cuenta. Por ejemplo, él le dio una respuesta muy puntual a Leonel Fernández, sin mencionarlo, sin mirar para ese lado, y diciéndole que él es un hombre coherente, Abinader, que la posición de él ahora no era distinta a la que tenía antes. Sin mucha palabra. Respecto al tema de, al Ministerio Público Independiente. Sí. Exacto. O sea, que ya él estaba enterado de una cosita que le sacaron a Leonel, que él antes... planteaba sí. algo diferente totalmente a lo de ahora. Muy bien, pero bien, no le vamos a contar nosotros la entrevista completa aquí. Vamos no. a ver parte de esa entrevista en el contenido. Ese preámbulo nada más, ese preámbulo. Sí, pero vamos al contenido del programa de hoy, que casi se llama Luis Abinader.
Diputados comienzan a cuestionar estado de emergencia, pero aprueban la solicitud hecha por el presidente para gobernar 45 días más bajo este esquema. Díaz Rúa pide al tribunal que lo absuelva en el caso Odebrecht. El país se prepara para el retorno a las aulas. Autoridades llevarán puestos de vacunación a las escuelas y universidades. Y hoy tendremos entrevista especial con el presidente de la República, Luis Abinader, quien considera se debe limitar el poder del mandatario, defiende su reforma constitucional y anuncia una posible empresa de hidrocarburos bandera. Ya está listo el compañero Oscar Guedes para presentarnos las portadas del Caribe y CDN. Buenos días a mi compañero Héctor Marte, también a Catherine, por supuesto, a Nelson, y el saludo también de mi parte para Yulisa, quien se encuentra de vacaciones. Nosotros vamos a iniciar este vistazo por la portada del periódico El Caribe, que titula con esta cita: hay que limitar el poder que tiene el presidente. Son palabras del primer mandatario Luis Abinader, quien pues estará hoy como entrevistado principal acá en Despierta con CDN, entrevista exclusiva de Multimedios del Caribe, periodistas del Caribe, de CDN, la directora Albanelli Familia, así como el staff de Despierta con CDN. En otra información, el Senado envía a comisión pedido de un nuevo estado de emergencia. La solicitud es pues para la extensión por 45 días más. Continuamos con temas de salud, y es que instalarán puestos de vacunación en escuelas, en coordinación entre el Ministerio de Educación y el Gabinete de Salud. En el tema de justicia, Víctor Díaz Rúa pide al tribunal que lo absuelva. El imputado en el caso Odebrecht solicita declarar la extinción del proceso penal. Continuamos con este tema, que es parte de la investigación especial que indica que solo el 20% de los niños tiene acceso a Internet. Así lo informó ayer UNICEF junto con Indotel. Ahora vemos allí la contraportada del Caribe, que es una noticia del mundo del deporte sobre la atleta Marileidy Paulino, que dice: siempre doy una sorpresa. La medallista olímpica partió a Suiza, donde representa nuevamente a República Dominicana. Ahora vamos a pasar a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y en el mundo, como esta de moradores en el sector Enriquillo de Herrera, en Santo Domingo Oeste, quienes reclaman viviendas dignas ante un eventual desalojo por la extensión de la línea 2 del metro. Así que ya sabe, le invitamos a que visite nuestro portal www.cdn.com.do para mantenerse bien y oportunamente informado sobre todo lo que es noticia en el momento, tanto a nivel nacional como internacional. Por aquí finalizamos este recorrido por la portada de tanto del Caribe como de nuestro portal digital. Héctor. Gracias, Oscar Guedes, por este recorrido. Bueno, a propósito de la entrevista con Luis Abinader, ahí también tuvo su participación, aunque no presencial, Jean Suriel. Ustedes se enterarán en esa entrevista. Sí. ¿Qué opina el presidente Abinader de por qué en República Dominicana no hay radares? No hay radares, a pesar de que cuestan una chilata de 8 millones de dólares. Pero vamos con Jean Suriel y el estado del tiempo. Muchísimas gracias. El panorama meteorológico en República Dominicana va a permanecer durante las próximas 24 a 48 horas dominado por la nube de polvo del Sahara que persiste en nuestra región del Caribe Central. Hemos tenido también en las últimas 24 horas la incidencia de una vaguada que ha aportado algunos núcleos nubosos en algunas localidades y también de una onda tropical que avanza en el mar Caribe hacia el oeste. Sin embargo, el polvo del Sahara ha mantenido limitada la producción lluviosa en gran parte del territorio dominicano. La sensación térmica será muy elevada en las próximas horas, específicamente al mediodía y también para esta tarde, y las alergias respiratorias estarán presentes en República Dominicana tanto hoy como mañana y lo que resta de esta semana laboral, así también para el fin de semana. Este sistema atmosférico, la onda tropical, sigue presentando posibilidad de desarrollo ciclónico, pero será al oeste del mar Caribe, por lo tanto, no es amenaza para República Dominicana. También estamos observando otros dos fenómenos
fenómenos atmosféricos en el Atlántico Central y Oriental. El que está ubicado más hacia el Atlántico Central podría encontrar en las próximas 24 a 48 horas condiciones favorables para ser declarada como una depresión tropical. No ofrece peligro para República Dominicana. Vamos a ver el modelo de pronóstico que presenta la incidencia de la nube de polvo del Sahara en República Dominicana. Varios días más con estas partículas en el territorio nacional. Y de acuerdo a los modelos de pronóstico, para el fin de semana también tendremos la incidencia de esta gran nube y otra ya está de camino hacia nuestra región. Posiblemente también la próxima semana tengamos la incidencia de estas partículas en el país. Gracias, Suriel. Nos vamos a pausa comercial y regresamos ya. Ya venimos, rapidito. Regresamos, amigos, son las 7 y 15 minutos de la mañana. Hablamos de una suerte de revés para el gobierno en la Cámara de Diputados, aunque algunos podrían pensar que al contrario, se trató casi de una victoria por cómo ocurrieron las cosas y por la agilidad de Alfredo Pacheco. La Cámara de Diputados aprobó en única lectura la extensión del estado de emergencia por 45 días adicionales, tal y como lo solicitó el presidente Luis Abinader, con el objetivo de mantener medidas de combate de la pandemia. Eso es parte de las motivaciones. Rentería Montero estuvo allí y nos cuenta cómo ocurrió el proceso. A pesar de la renuencia de opositores, la prórroga fue aprobada en única lectura. Sería un atropello contra la población dominicana que necesita convivir con el COVID, pero necesita ya tener una vida cotidiana que le permita llevar el sustento a sus familias. Entienden que lo solicitado por el Poder Ejecutivo es contrario a las estadísticas que se presentan sobre la reducción de los casos por la COVID-19. Ya el estado de emergencia no es una prioridad en este país, no es una necesidad. Los bancos están abiertos, los supermercados abiertos, las tiendas están abiertas, el teteo sigue igualito. A pesar del retiro de los morados, el nuevo estado de emergencia logró 79 votos a favor y 20 en contra. Es por lo que se acusa a la bancada de la Fuerza del Pueblo facilitara que la pieza lograra el quórum reglamentario en la sesión extraordinaria de este martes. Como bancada del PLD nos abstuvimos de votar. Ahí no es que en circunstancias como esta son síes. En el caso mío yo me puse presente, pero no voté ni sí, ni voté no. Decisión que defendió Omar Fernández. ¿Acaso no hay un mandato constitucional de venir acá a la Cámara de Diputados y ser responsable y votar sí o no? La figura de abstenerse no existe. La prórroga de 45 días adicionales del estado de emergencia permitirá al gobierno continuar con las medidas de prevención. ¿Por qué no darle la oportunidad si ha sido exitoso la manera como se ha ido resolviendo la situación del COVID? Aprobada en la Cámara de Diputados, la solicitud fue remitida de inmediato al Senado, que le envió a la Comisión de Salud. Rentería Montero, CDN. Bueno, ahí vieron ustedes cómo se dio ese proceso. Está en el Senado, debería aprobarse hoy. Y yo creo que, bueno, por la mayoría mecánica prácticamente que se tiene allí va a pasar. Sin embargo, es interesante ver cómo el Partido de la Liberación Dominicana decide abstenerse, 21 diputados en total, que dijeron no vamos a votar. La Fuerza del Pueblo también estuvo allí haciendo su parte, pero empieza a complicarse la aprobación de los estados de emergencia una vez que los números lo reflejan. No hay demasiadas condiciones para que eso se quede así. En economía le dicen ceteris paribus, para que todos los factores se queden tal cual. No, puede ir variándose, porque el asunto es las compras, señores. Las compras de emergencia están a la orden del día y eso, por supuesto, empieza a generar cuestionamientos. Sin embargo, para mantener toque de queda en la mayoría de las provincias que todavía no han alcanzado el asunto de la vacunación, el 70% de la población inmunizada con las dos dosis, pues tiene que mantener ese estado de emergencia. No hay manera de que usted tenga a la gente en su casa o que le restrinja el tránsito si no hay una situación de esta índole o una aprobación congresual. Yo creo que va a pasar. Creo que fue hábil Alfredo Pacheco en llevarlo de esa manera. No pasó en primera, no pasó en segunda. En la tercera se queda aquí y esto no sale de aquí de la Cámara hasta que esté aprobado. Se anotó una, Alfredo Pacheco, como presidente del Congreso, en este caso un presidente del partido oficial. Hizo su trabajo. Se anotó otra porque lo ha hecho antes. Yo pienso que la oposición ha estado, en este caso, es como exhibiendo su mollero, mostrando su musculatura. O sea, quizá no había la intención real de tumbarlo, pero
porque aquí entran en juego el asunto de los que votan en contra, los que se abstienen. Exacto. Ellos manejan esos numeritos y ellos mismos se acusan entre sí de que ustedes permitieron que se aprobara. Pero finalmente yo pienso que lo que había era una especie de demostración. La oposición quería demostrar fuerza y el mejor escenario para hacerlo en esta etapa, que estamos entrando en un segundo año, que estamos esperando que se espera, por lo que se ha dicho y por lo que se ha visto, que la oposición va a arreciar y que va a asumir el rol que le corresponde, pues entonces el mejor escenario es el Congreso, y pienso que eso es lo que estaban haciendo en la sesión de ayer. Bueno, que pongan ese punto en el diálogo, a la reforma, créele, para que ellos ahí dialoguen. No, eso no tiene razón de ser. Yo estoy de acuerdo con que se mantenga el estado de emergencia. Y el Estado, el gobierno en este caso, debe explicarlo en la siguiente lógica. Señores, ¿cuántas provincias están todavía hoy por debajo del 50% de las dos dosis de vacunación? Son muchas, y entre el 50 y el 60 está la mayoría, y entre 60 y 70 creo que hay dos nada más, y solo más de 70 la Altagracia y el Distrito Nacional. Entonces, para otras provincias se necesita ese estado de emergencia, se necesitan esas restricciones. Además, para poder mantener el toque de queda en esas provincias y para una serie de limitaciones se necesita el estado de emergencia, porque de lo contrario la Constitución se lo prohibiría. ¿Qué es lo que significa el estado de emergencia? Una resolución del Congreso que autoriza, en este caso, al Ejecutivo a limitar la libertad de tránsito y la libertad de asociación y de reunión. Se necesita para esas dos cosas. Entonces, yo considero, en la mayoría de provincias se necesita mantener las restricciones. Es verdad que los bancos, los supermercados, la actividad nocturna en la mayoría de lugares está abierta, pero el gobierno no puede cruzarse de brazos. Eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno está obligado a presentarle al Congreso un informe. Eso lo establece la resolución, porque no es una ley que aprueba el Congreso, es una resolución en la que autoriza al Ejecutivo al estado de emergencia y el Ejecutivo emite un decreto. Entonces, para cada estado de emergencia se necesita ese informe. Ahí debe estar detallado qué hace el Ejecutivo en ese estado de emergencia, y debe estar detallado el punto nodal, como dice Catherine, de las licitaciones, que la mayoría cruzan en bola de humo, o sea, están libres de trámite por ser de emergencia. Entonces dicen que se están escapando muchas cosas. Lo del Senado, que lo envió a la Comisión de Salud, yo creo que Eduardo Estrella ahí inaugurando un nuevo estilo, porque pudo haber diferencia o dificultad en la Cámara de Diputados, pero en el Senado eso es corroboro y corroboro. Entonces se cumplieron esos modales. Como llegó tan discutido y conflictivo de la Cámara de Diputados, lo mandaron a una comisión, pero eso se va a aprobar otra vez, desde el 27 de agosto hasta, bueno, cuente 45 días, no llega Navidad, por cierto. Probablemente sea el último. Al PLD no le luce tanto el forcejeo. Está bien que las condiciones de ahora no son las mismas de antes, de los tiempos duros, de marzo en adelante del año pasado, pero el PLD no puede argumentar en la misma dirección que ellos tuvieron criticándole al PRM. En Santa Paz, de manera amigable, deben consensuarse esos estados de emergencia. Ahora bien, yo escuché voces hasta de Margarita Cedeño, que me llamó mucho la atención. Yo digo, pero el asunto va en serio, el sentido opositor del PLD. Por eso no me cuadra ese diálogo, este segundo año, no me cuadra, porque ellos están compelidos, forzados a labrar su perfil opositor, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo. Entonces, señores, aprueben esos estados de emergencia, que no se va a acabar el mundo. Son necesarios esos estados para la mayoría de provincias del país. No se lleven del Distrito Nacional y de la provincia de Altagracia ni de los polos turísticos. Claro, no es la misma situación. Hay que ser flexible. La Guardia no puede estar con el tolete en la calle. Mire, que toque de queda. Todo en Santa Paz, señores. Usted dice lo de los estados de emergencia.
¿Qué es lo que pasa con las licitaciones? Si en este momento se están aprobando y se están sometiendo licitaciones por urgencia, miren, ustedes saben que han declarado por urgencia, por ejemplo, la construcción de la línea 2 del metro. Eso es urgencia. Eso no es algo que está previsto. ¿Qué es lo que está considerado como una urgencia dentro de la ley de compras y contrataciones? Algo que no hay forma de preverlo. Una razón de causa mayor, algo imprevisto, está establecido en la ley. Y hay licitaciones que se están saltando esas normas. Están estableciendo como urgencia cosas que no son urgencia nada. Entonces, ¿qué decir de lo que entra dentro del estado de emergencia? Por supuesto que esto va a generar una serie de cuestionamientos. Y yo creo que es tiempo de ir revisando si es oportuno que se desmonte ese tipo de procedimientos, porque van a generar problemas al gobierno del presidente Abinader en un par de meses. Eso va a generar situaciones delicadas. No quiero ser profeta del desastre, pero cuando el río suena, en muchas oportunidades piedras trae. Hablando de ríos, y uno caudaloso, por cierto, es el caso de Brecht. Eso. Cada uno de los imputados que va haciendo sus alegatos en esta etapa pide la absolución. No, pero claro, no van a pedir. Porque no hay pruebas. Entonces, inmediatamente dice Wilson Camacho a la salida, son abrumadoras las pruebas. Y así van titulándose indistintamente en los medios de comunicación. Ayer le tocó el turno a Víctor Díaz Rúa y la defensa de ese ex ministro solicitó al tribunal la absolución total de su cliente. Aneudis Martich nos tiene los detalles de qué ocurrió ayer en el juicio Odebrecht. Víctor Díaz Rúa y sus abogados insisten en su inocencia y solicitaron al tribunal la absolución total del ex ministro de Obras Públicas del caso de sobornos de la empresa brasileña. Y el hecho del decomiso que han pedido, que quieren que nos lo quiten todo, lo que hicimos en nuestra vida entera, que nuestra familia se vaya para la calle como los judíos. Ellos son Hitler y nosotros los judíos, para afuera, sin nada. Y nosotros un campo de concentración. Eso te indica que no tienen, que no saben con qué sobornaron. Porque lo ideal hubiera sido que digan, mira, él lo sobornaron con 200 mil dólares, tiene que devolver 200 mil dólares, o lo que diga la ley por 200 mil dólares. No, todo, todo. El que pide todo es porque no tiene nada. Que al ingeniero Víctor Díaz Rúa le dieron un peso. ¿Qué salió en el juicio oral? Exactamente lo mismo. Nadie probó soborno. Nadie probó lavado activo. En esa virtud se concluyó de la manera siguiente, pidiendo una absolución total de los cargos del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Una absolución en derecho, porque ya está bueno. En tanto que el Ministerio Público se mantiene firme en sus alegatos. Pretender concentrar la discusión, que es lo que han hecho en el día de hoy, en cómo Odebrecht construía las obras, cuando esto se trata de qué hacía Odebrecht para conseguir las obras y lo que hacía era pagar soborno, creo que es una conducta ilusa. La audiencia fue aplazada para el próximo lunes a las 10 de la mañana, cuando será el turno de la defensa del expresidente del Senado, Andrés Bautista García, para presentar su discurso de clausura ante el tribunal. Aneudis Martich, CDN. Bueno, va rápido el caso de Brecht. Fíjense que tanto la defensa de Ángel Rondón como la de Díaz Rúa contaban con una cantidad de días determinada para presentar sus conclusiones, y ambos, en ambos casos, se agotó en un tiempo menos. Menor del establecido. Menor de lo que se había previsto. Vamos a una pausa. José Urtecho, el capitán, yo llegué con tapones hoy en la Kennedy, oeste-este. No le voy a decir qué pasó, me imagino que son esos accidentes breves. Por eso le toca a usted, Capi. Buen día. Gracias, don Nelson. Muy buenos días. Efectivamente, hemos tenido varios eventos de tránsito en el Gran Santo Domingo. El último está sucediendo aún en la autopista 30 de Mayo con Bienvenido Hernán Suárez, en el sector El Cacique, donde un vehículo se accidentó, una persona lesionada, y se mantiene todavía el congestionamiento que inicia antes de la calle San Juan Bautista en dirección hacia la avenida Jiménez Moya. Estamos sugiriendo utilizar la avenida Independencia y así evita este tapón en dirección oeste-este. Autopista Duarte en dirección Cibao a Santo Domingo. En la subida al elevado de los Alcarrizos, el tránsito está bastante complicado en dirección Cibao a Santo Domingo. La cola de vehículos inicia en el kilómetro 17. Más adelante, el tapón intenso desde la avenida Monumental y continúa en la Kennedy hasta la avenida López de Vega, como muy bien usted dice, don Nelson, en dirección oeste-este.
En sentido contrario, un pequeño congestionamiento en el kilómetro 9 y más adelante otro más intenso en el kilómetro 14 viajando en dirección Santo Domingo Cibao. La Jacobo Magluta hoy está aumentado el tránsito. Inicia en la avenida Mirador Norte y continúa en la República de Colombia hasta su llegada a la Sol Poniente. La carretera La Isabela, hoy el tránsito está diferente a los demás días. Normalmente se complica antes de llegar al puente seco de la Jacobo Magluta circulándose la rotonda de Río Hondo. Hoy está viable, sin embargo, a partir de cruzar el puente seco está bien complicado hasta su llegada a la avenida Bélice. Esta es la entrada a Altos de Arroyo Hondo en dirección hacia la rotonda de Arroyo Hondo. La rotonda con un pequeño congestionamiento en el costado sur. Y más adelante, en la calle Camino Chiquito, se aprecia lentitud en dirección hacia la calle Eric Leonard Ekman. En el polígono central, viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, Ortega y Gasset y la Máximo Gómez. En el malecón, en este momento tenemos lentitud en el tránsito próximo a su llegada a la avenida Abraham Lincoln, circulando desde la avenida Máximo Gómez. En Santo Domingo, este tapón habitual en Avenida Las Américas inicia antes de la San Vicente de Paúl y se extiende hasta el elevado a la altura de la Yolanda Guzmán, circulando desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. El puente Mella ha generado tapón que inicia antes de la Avenida Faro Colón, por lo que estamos sugiriendo utilizar el puente flotante. Está viable, pero se complica un poco más adelante, próximo a su llegada a la playa Montesino, debido a un vehículo averiado en la calle 19 de Marzo con paseo Presidente Villene en dirección hacia la Avenida Máximo Gómez. El puente de las 17, un pequeño tapón en la subida. Más adelante, en la Padre Castellanos con Albert Tomás, está intenso el congestionamiento en dirección hacia la Pedro Oliva Cedeño. En Santo Domingo Norte, lento el tránsito en la avenida Hermanas Mirabal a la altura de Buenavista Segundo y más adelante a partir de la Emma Balaguer hasta la subida al puente Peinado. El puente está viable, aunque se complica más adelante en la Pedro Oliva Cedeño con Máximo Gómez circulando hacia la avenida John F. Kennedy. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Urtecho. Hasta mañana. Hasta mañana. Regresamos, amigos. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Tenemos en este momento entrevista especial y muy especial en esta jornada. El presidente de la República, Luis Abinader, participa de este encuentro que auspicia el periódico El Caribe, también CDN Canal 37, en un esfuerzo conjunto de periodistas y directores de medios precisamente para dar centimetraje suficiente para tantos temas de interés nacional. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, gracias por su invitación. Y estoy aquí como lo he estado siempre, en CDN. Gracias, gracias, presidente. Me han cedido a mí la oportunidad de la primera pregunta. Y qué bueno que estamos comenzando el segundo año de gestión, así que podemos mirar un poquito más hacia adelante. Usted propuso un diálogo político nacional y ha convocado a los sectores social, empresarial, político. Me llamó la atención que usted ha llamado a que cesen las diferencias políticas para trabajar por un mejor país. También me llamó la atención que usted propone 12 reformas, de las cuales hay algunas en curso y otras que son banderas de su partido. No sé las expectativas que usted tiene de ese diálogo, principalmente con la participación de la oposición política. Sí, mira, Nelson, cuando yo hablo de que cesen las diferencias políticas, es sobre esos temas, o sea, que podamos, que continúe como es normal y es incluso sano para la democracia, la oposición haciendo su trabajo y las críticas que tengan que hacer, eso es lo que hace que enriquece nuestra democracia. Ahora, que eso no impida a nosotros poder conversar sobre esos temas tan importantes para transformar este país. Sobre eso me refería para aclararlo. O sea, no es que de un momento a otro yo esté de acuerdo con lo que haga el gobierno, diga el gobierno, que continúen con sus críticas, pero sobre estos temas vamos a hacerlo como temas de nación. Y que al final, cuando lo logremos, no sea un éxito del gobierno, sea un éxito de todos. Que sea un éxito de todos los dominicanos y las dominicanas, incluyendo a todos los que participaron. Por lo tanto, esas reformas, sí, hay muchas ya que están en curso, pero queremos que además enriquezcan con sus opiniones, que participen. Y hay otras que, como tú dices, son banderas nuestras, como es el caso del Ministerio Público Independiente. Porque, Nelson, en 3 años
Yo puedo bajar las escalinatas del Palacio Nacional, pero lo que hemos avanzado este año en términos institucionales, en términos de independencia, no solamente con el Ministerio Público, no puede realmente retroceder. No podemos volver a los tiempos donde el presidente le daba órdenes al Ministerio Público. Eso yo estoy muy interesado en que dejar junto con todo el país, dejar ese legado de independencia del Ministerio Público. Para bien de todas nuestras generaciones, para que no volvamos atrás con la impunidad, para realmente tener un Ministerio Público independiente que luche contra la corrupción del presente, del pasado y preverla del futuro. A propósito de reforma, muchísimas gracias, señor presidente, por gracias. Estar aquí con nosotros. A propósito de reformas, usted también planteó una reforma a la Constitución de la República. Milton Rey Guevara, el presidente del tribunal, también el expresidente Leonel Fernández, dicen que no es necesaria una reforma a la Carta Magna. ¿Qué usted propone diferente a lo que tiene la Constitución de la República que pueda traer esta gente, sobre todo al presidente del Tribunal Constitucional, a lo que usted propone? Sí, yo, la verdad es que no he escuchado al presidente del Constitucional con esa opinión, pero básicamente lo que estoy proponiendo, digo, entre otras también reformas que quiero que sean de consenso entre toda la población, es ese ya hacer y plasmar en la Constitución la independencia de ese Ministerio Público. Entre otras, también avances que debemos hacer en términos institucionales. Y yo quiero eso, conversarlo con los sectores sociales, políticos, empresariales, sindicales del país. Lo que pasa, Albanelli, es que la preocupación de algunas personas con el tema de la Constitución es porque siempre se ha hecho es para modificar el tema de elección del presidente de la República. Usted no necesita eso. Y eso no debe, eso yo estaría totalmente opuesto a modificar ese artículo. Incluso yo creo que de los avances que tenemos que tener en la Constitución es también ponerle un candado para evitar que en el futuro venga otro presidente a querer cambiar la Constitución, ese es uno de los temas, para extenderse su periodo. Y ese es uno de los temas incluso que algunos de los proponentes de la modificación hablan de que la Constitución en ese artículo no se pueda modificar para sí mismo, para el presidente actuante en ese momento. Entonces, la población no debe tener ningún temor, absolutamente ningún temor. Yo soy garante de la democracia, garante de que eso no pase y no creo que ese artículo debe tocarse en esta modificación, y lo contrario es también, como yo dije anteriormente cuando estaba en campaña, hay que ponerle un candado a la Constitución para que cualquier presidente no lo cambie a su gusto en ese aspecto de la reelección o de extender el periodo. Presidente, de las 12 reformas que usted menciona en su discurso del pasado miércoles, hay una que es mandatoria, que está establecido por ley, que la reforma fiscal está establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, además de que es necesaria para mantener la sostenibilidad financiera del Estado, del gobierno. Ayer el Consejo Económico y Social emitió un documento de prensa que nos llegó a las redacciones en la que explicaba que solo estaba a la espera del decreto y de la propuesta gubernamental del pacto fiscal para proceder al inicio de este proceso de concertación, o sea, que en este caso están a la espera del presidente Luis Abinader. Sí, pero también, ¿no?, como esa es parte de las 12 propuestas de reforma, yo quiero que eso durante el mes de septiembre se pueda discutir. Además, muchos economistas ya han participado en propuestas de reforma, en ideas. En ese sentido, lo que sí, como dice el Consejo Económico y Social, tenemos que formalizar esa y las otras, pero quizá esa con un nivel más de prioridad la situación en que se encuentra, y ya también para planificar, señores, un código tributario mucho más simple, mucho más transparente. Pero no solamente las reformas fiscales son los temas tributarios. Recuérdate que la política fiscal es política tributaria y política del gasto público. Es también definir en qué vamos a gastar
ese dinero? ¿Qué debemos eliminar? ¿Qué instituciones? Ya nosotros hemos eliminado alrededor de 12 o 13 instituciones. Debemos, ¿cuáles más se deben? ¿Cuáles se deben fusionar? ¿Dónde debemos de aumentar el presupuesto? Por ejemplo, el área de seguridad ciudadana, esto necesita un mayor presupuesto, y mucho más para tener tanto equipos técnicos como más personal de policía y mejor pagado. Entonces, esas son las cosas también que tenemos nosotros que discutir y que yo estoy dispuesto a discutir y a consensuar con toda la población. Presidente, volviendo un poco al tema de la propuesta de reforma constitucional, su discurso fundamental es sobre la independencia y la elección del Procurador General de la República, que usted no comparte que sea el Presidente de la República que lo designe. En su idea de reforma constitucional, ¿quién y cómo se elegiría el Procurador General de la República? Mira, Yanesi, si nosotros tenemos algunas ideas y propuestas, pero a mí me gustaría discutir eso. En las comisiones que se van a formar y que pueda ser, eso no necesariamente tiene una urgencia, eso lo podemos discutir tranquilos y llegar a un acuerdo entre todos. Pero evidentemente, además de que no sea solamente designado por el presidente, o también que pueda ser cancelado por el presidente, si le damos un plazo de tiempo, pues también le da también independencia. Por lo que yo pienso que hay varias maneras, varias fórmulas de que sea de la manera más apropiada para también nuestra cultura política. Y yo quisiera discutir esos detalles ya con las comisiones para no tratar de imponer ni prejuiciar a nadie. Señor presidente, usted conoce nuestro trabajo, siempre vinculado al deporte, y obviamente quiero conversar con usted aprovechando su presencia y agradeciéndole una vez más que está por aquí con relación al deporte. Nosotros somos abanderados, nuestros medios, CDN, CDN Deportes, El Caribe, CDN Radio, de tener una ley del deporte que sea justa para todos. Estamos esperando esto hace ya varias legislaturas, recientemente hablamos con Alfredo Pacheco de lo que está sucediendo. Porque dentro de esa ley entendemos debe haber algún tipo de protección a aquellos que son del sector privado que están aportando. Recientemente usted le hizo un reconocimiento a don Felipe Vicini con toda la justeza del mundo. Ahora, la ley no termina de llegar. Y mi pregunta sería si existe alguna estrategia alternativa desde el Poder Ejecutivo para promover e incentivar más inversión privada en el deporte. Mira, yo pienso que debemos de también estudiar bien esa ley. Este gobierno, la verdad es que nosotros hemos podido trabajar junto con la oposición. Yo pienso que ningún presidente, me debo haber reunido 4 veces con los voceros de los partidos en el Congreso, en el Palacio, que lo invito a almorzar, a compartir y a debatir. Y muchas de estas leyes que han salido, que tenían años, como el caso recientemente de la ley de aduana, tenía 30 años en discusión, pues se incorporaron y participaron todos los sectores. Entonces yo creo que con la ley de deportes también lo podemos hacer. Creo que tenemos un Congreso que ha sido bastante productivo en este año, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, y aun cuando podamos hacer, que ahí mismo pongo el ejemplo, que uno pueda destacar a cualquier empresario que esté ayudando al deporte, las cosas hay que dejarlas institucionalmente, hay que dejarlas por ley, más allá de cualquier deseo de un presidente de turno. Entonces, yo te animo a que ustedes y toda la clase deportiva trabajemos juntos para estudiar la ley y ver cómo lo podemos adaptar para aprobarla en el Congreso. Presidente, sobre el... Si hay que adaptar algo. Presidente, sobre el Código Penal... Es una de las inquietudes de la sociedad, de grupos políticos también. Ese documento, lo más probable es que llegue a su despacho en un tiempo quizás no muy largo, no muy extenso. Quizás es el primer año de su gobierno, era un año para escuchar posiciones, para elaborar distintos planes, pero quizás habrá llegado el momento ya de tomar decisión con relación al código. Quizás esa decisión va a quedar en sus manos. ¿A qué le va a dar prioridad? ¿A su idea y a su promesa con los votantes o a lo que se haga en un acuerdo o consenso político en el Congreso? Mira, Catherine, ese otro código que lleva ¿cuántos años discutiéndose? O sea, aquí ha habido mucha irresponsabilidad también en la toma de decisiones.
Todo el mundo sabe mi posición sobre ese. Yo creo que la población también está de acuerdo en el 96% de ese código, de endurecer muchas penas, de extender también y las penas también a todos los que vienen que ver con actos de corrupción. Pero al mismo tiempo, yo creo que adaptar a todos esos nuevos hechos delictivos, se necesita urgentemente este código penal. Vamos a esperar que el Congreso trabaje, que haga su, porque no puedo decir qué voy a hacer si no conozco lo que me va a llegar. Cuando me llegue, yo actuaré según el interés nacional, lo que necesite, como lo he hecho también, respetando las posiciones en los temas, por ejemplo, las tres causales. Nosotros dejamos libre a los congresistas para que tomaran su decisión, pero un tema que dividía no solo la sociedad dominicana, divide también el criterio de los partidos. Entonces, en eso dejamos a cada quien con su criterio. Vamos a esperar qué viene del Congreso y nosotros actuaremos en consecuencia. Hablando de años, presidente, la seguridad ciudadana. Yo puedo cortar el 96 y un gobierno con un plan. Ese tuvo unos motores que no cabían en los callejones. En el 2000, en el 2004, en el 2008, en el 2012, en el 2016... Usted tiene tu plan de seguridad social con distintos nombres. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, perdón, gracias. Pero cuando ocurren hechos como el de día reciente en áreas nacionales, la percepción de la gente es que no se ha avanzado, que no se ha ganado nada. Ayer decía el ministro de Interior que faltan cosas, por ejemplo, que hay más de 700 destacamentos, pero que solo en 110 se pueden poner querellas. ¿Usted cree que estos hechos recientes son aislados o que su política de seguridad ciudadana realmente va a dejar resultados? Mira, nosotros anunciamos el plan de un plan piloto de seguridad ciudadana que empezamos a aplicarlo en Cristo Rey, con una integración general de todas las instituciones del gobierno, porque la seguridad ciudadana no solo es represión. No solo tiene que ver con las acciones de la policía, también tiene que ver con la prevención, con las ayudas sociales a muchos de esos jóvenes y de crearle oportunidades a muchos de esos jóvenes, especialmente los denominados ninis que ni trabajan ni estudian. Entonces, estamos haciendo ese plan piloto en Cristo Rey, que ahora lo vamos a extender a La Puya, a La Sursa, a la Ensanche La Fe también, con excelentes resultados. También lo mandamos a San Francisco Macorís. La población de San Francisco está, según he dicho, el Consejo Nacional de Desarrollo, muy contento con ese plan. No tan integral como lo estamos haciendo en Cristo Rey, pero en cada uno de esos casos es bueno que la gente sepa que uno de los aspectos fundamentales de por qué ha funcionado, que no ha habido un solo homicidio desde que empezó ni en Cristo Rey ni en San Francisco de Macorís, es porque hemos duplicado la cantidad de policías en cada lugar. Eso te dice a ti, Nelson, los recursos que necesita el país para combatir la criminalidad. Actualmente hay unos, realmente de los miembros de la policía, hay menos de 18 mil que están combatiendo el crimen, cuando la policía tiene 36 mil miembros. Ese es un tema aquí en la República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos que duplicar la cantidad de policías actualmente que hay en la verdadera lucha contra la criminalidad. Pero también ya nosotros le hemos aumentado hasta un 40% a los rasos y cabos al menor nivel, pero se le ha aumentado a todos, pero a ellos es que más se le ha aumentado. También se le hizo a los miembros de las Fuerzas Armadas y se está ampliando el programa Ciutrán de Ciudad Segura. Que ahí intervienen miembros también de las Fuerzas Armadas para poder combinar y eficientizar los recursos del gobierno. Yo estoy convencido, Nelson, no sé si aquí existieron planes, sí, quizás en algunos casos no funcionaron por las razones que fuera, en otros casos fueron anuncios. Ahora, yo le dije que esto iba a tomar unos 2 años a partir del anuncio, porque en este primer año, con el tema del confinamiento y el toque de queda, la policía estaba ocupada en esos temas. Ya con el inicio de la normalización de actividades, pues lo podemos ir enfocando. Te puedo decir que los niveles
de homicidios, que es donde se mide la criminalidad, ni ha mejorado ni ha empeorado en los últimos 5 años. Se ha mantenido estático, según las estadísticas. Claro, en cualquier sociedad, desgraciadamente, no es que tú vas a eliminar totalmente el nivel de homicidios. Tú lo que vas a tratar es de reducirlo. Y ahí están las estadísticas. Pero sí, como decía Jesús Vázquez Chu, todavía tenemos la policía. Tú ves que hay unas empresas que se le llaman 2.0, otra 3.0. Y la policía es menos 2.0. Porque no tiene absolutamente ningún sistema de informática, que se lo estamos ya nosotros trabajando para que lo puedan instalar. Tener los destacamentos en redes, tener una aplicación en tu teléfono para tú denunciar cualquier crimen. Que eso no es eso. Usted dice, bueno, pero eso es algo simple. Sí, pero no está. Y nosotros estamos trabajando para que, para implementarlo. Entonces aquí tenemos que trabajar en una serie de acciones que tienen que ir coordinadas, en la tecnificación de la policía, en el mejoramiento de sus salarios, pero también en un mayor entrenamiento. Y tercero, también en una mayor integración y acción con la justicia, para que cuando lleven los criminales que captura en diversas acciones, no lo suelte entonces la justicia, que eso también es un tema y una crítica que ellos hacen, y también hay que fortalecer la justicia. O sea, realmente es dedicarse. Yo he dicho, Nelson, que ni me cansan ni me canso. Yo voy a continuar. Y dije incluso también, es posible que empeore antes que mejore. Porque hay que conocer este medio. Nosotros lo conocemos, pero tenemos la firme decisión de tener una sociedad más segura. Y estamos trabajando en esa dirección. Para que tú tengas una idea, el promedio de homicidios en las estadísticas es de 9.7, 10. San Francisco Macorís era 27. Y así, entonces estamos actuando en, primero, con mejores estadísticas, y segundo, actuando en los puntos donde realmente hay un nivel crítico, y seguiremos actuando de esa naturaleza. Pero se necesitan más y mejores policías en las calles. Presidente, el gobierno llegó a un año. Todavía hay PRMistas que están esperando ser parte de su gobierno. Y de hecho muchos insisten en que esto es un gobierno de empresarios. ¿Hay algún plan de parte del gobierno en conjunto con el partido para que siga entrando personas del PRM al gobierno? Mira, es normal que después de 16 años de un mismo partido, pues se tome un tiempo en poder los compañeros ir participando. Y además, ellos entienden, y se les ha explicado, que ellos tienen que ir a contribuir. Ellos están conscientes de que tiene que ser de una manera honesta y transparente, porque esa es la bandera del gobierno, pero también ocupando las posiciones también que ellos puedan, tengan la capacidad para lograrlo, porque es importante, es necesario que ellos participen del gobierno del cambio, pero también es esencial que se le pueda dar un buen servicio a la población que ellos, en los lugares donde ellos van a ocupar. También nosotros hemos sido cuidadosos de técnicos que son apolíticos, que han estado durante mucho tiempo en diversas instituciones, que no pase como ha pasado en otros momentos de cambio de partido, que ha habido una aplanadora. Y eso hemos tratado de que no pase de manera general. Te lo digo porque se me puede escapar en cualquier institución, pero que pase de manera general. Pero cada vez de manera gradual se están incorporando más personas que están comprometidos con el cambio, que trabajaron para un cambio. Hay algunos incluso que te dicen, yo quiero trabajar hasta de manera honorífica, pero quiero sentirme en el gobierno. Y eso se está trabajando. Presidente, a usted le ha tocado asumir la gestión en un momento muy especial, no solo por la pandemia, sino también porque desde hace varios años existe un proceso creciente de empoderamiento de la ciudadanía, y eso no es solamente un fenómeno local, sino global. Usted, como candidato y el PRM, de hecho, fueron beneficiarios en gran parte de ese empoderamiento de la ciudadanía durante la
campaña electoral por varios motivos que no vamos a entrar en detalle ahora. Pero ya una vez instalado en el poder, ¿cómo ha asumido usted este proceso? Dentro de este empoderamiento hay un factor muy poderoso, que es el instrumento de las redes sociales, que tiene un poder tremendo. Por ahí se dice muchas verdades, por ahí también se dice, se desinforma, por ahí se construye, también se destruye. O sea, es un mundo bien peculiar, y a usted le ha tocado enfrentar, quizás el primer gobierno al cual le ha tocado desde el principio enfrentar este fenómeno. ¿Llegó preparado para eso? ¿Se ha planteado alguna estrategia sobre la marcha? ¿Simplemente han sido reactivos respondiendo a cada situación que se produce? Mira, Héctor, tenemos una sociedad cada vez que tolera menos los actos que ellos consideran que son negativos. Y al tener un medio, mientras en el pasado quizás lo hacían a través de un medio escrito, un medio televisivo, que tenía algunas veces algunas restricciones, pues ahora con las redes pasa de que no hay ninguna restricción, tú te comunicas directamente con la población. O sea, las redes han brincado la intermediación de comunicación. Entonces, eso nosotros tenemos que entenderlo. Y ahí, como tú dices, se dicen muchas verdades y otras que no son tan verdad, tan correctas ni tan verídicas. A usted le ha pasado y ponen un nombre de CDN y ponen una noticia. Eso. Entonces, nos hemos ido adaptando, pero además hay que aceptar la población. Hay una cosa también positiva de esto, Héctor, es que tú tienes una población que te audita, que tiene como una lupa el gobierno, y eso es positivo, eso nos ayuda a gobernar bien, nos ayuda a ser mejores gobernantes. Claro, la gente tiene que entender también de que se va a encontrar con muchas cosas que no son reales, y acusaciones que nosotros atendemos, pero cuando vemos no tienen fundamento. Pero lo importante ahí también es que cualquiera de ellos puede ir al Ministerio Público y poner una denuncia sobre esos temas, volviendo al caso del Ministerio Público. Pero sí, la verdad que a nosotros nos ha tocado un gobierno muy especial, un tiempo muy especial. Una pandemia que produjo una crisis económica como nunca antes. Dígame, ¿en qué tiempo? Ni siquiera cuando la fiebre, la llamada fiebre española, gripe española, perdón. Porque eso ni siquiera fue mundial, la gripe española. O sea, debido a que no había esa comunicación como la que hay ahora, afectó Europa, Estados Unidos, pero creo que a Asia no llegó. Sin embargo, no, esta pandemia llegó a todo el mundo. Y creó una situación donde en una parte de los sectores productivos dejaron de producir ya. O sea, no son como esas crisis graduales económicas, que bueno, que aquel sector se afecta, que se afectaron todos al mismo tiempo, dejaron una producción y de un momento a otro empezaron a abrir las economías, y entonces aquí viene una crisis en materia prima porque ya no se había acumulado materia prima durante la producción en los meses anteriores porque había el confinamiento. Entonces, todo ese tipo de situación ha sido muy especiales. Yo he manejado una cadena de crisis en este tiempo. Y yo me siento, siempre uno cree que el primer crítico al gobierno somos nosotros mismos, que siempre pensamos que en cualquier área lo podemos hacer mejor. Pero yo te puedo garantizar, Héctor, que nosotros hemos gobernado mucho mejor. No, con mucha posibilidad de mejorar y de perfeccionarnos. Pero cuando se toma el tema de referencia en cada sector de la administración pública, yo te puedo garantizar que ha habido una mejoría. Presidente, el tema de los préstamos se ha empoderado, la opinión pública es un tema de debate, la carrera de préstamos y la sostenibilidad de la deuda. Incluso se le ha dado un enfoque político. Usted mismo en su discurso tuvo que responder las acusaciones de partidos de oposición con relación a los préstamos que se están tomando. Independientemente de las razones que haya tenido su gobierno, que tenga su gobierno y que haya tenido el gobierno anterior para tomar prestado, la realidad es que el tema preocupa y que ya se habla de que la deuda compromete un 68, 70, 65% del PIB.
Entonces, su punto de vista, ¿es sostenible todavía el nivel de deuda y la garantía que usted le da al país sobre esa situación? Mira, hasta en la Biblia te indica los tiempos malos y los tiempos buenos. Desgraciadamente nosotros tomamos mucha deuda en los tiempos buenos, cuando no era necesario tomar deuda, cuando no habían las grandes crisis que nosotros tenemos en estos momentos. Entonces ya llegamos a la crisis con un nivel de endeudamiento muy alto. Ahora yo quisiera que me digan, ¿cuál era la alternativa? Es buena las críticas de la oposición, pero también serían mucho mejores si presentan alternativas. Si nos dicen, miren, ustedes lo que tenían que hacer era no extender los planes sociales hasta diciembre, ni extenderlo después gradualmente hasta abril. Esa era la opción. ¿Cuál era la opción? No comprar vacunas. ¿Cuál era la opción? No comprar los miles de millones de pesos que hemos comprado en medicina. Triplicamos las pruebas PCR. Encontramos un país con una caja negativa, donde esos pagos de los últimos tiempos de la construcción quedaron en caja negativa, y desde el 15 de julio no se pagaba la seguridad social. Estoy hablando del 2020. Y deuda acumulada en todos los aspectos. Deudas, digo, a corto plazo. Entonces, que me presenten la alternativa. Y con todo y eso, hemos demostrado muy claramente que de la deuda que nos hemos comprometido en este año, el 60% ha sido para pagar capital e intereses de la deuda pasada. Entonces, señores, entre ayudas sociales, medicina y los ingresos no recaudados, el impacto del COVID es de 320 mil millones de pesos. Oye, ingresos, o sea, tributarios que no se recaudaron, más el gasto extra por medicinas, vacunas y ayudas sociales, es de 320 mil millones de pesos. ¿De qué manera se puede encarar eso? Y con todo y eso, hoy tenemos un país mucho más estable financieramente. Nosotros encontramos reservas por 5.400 millones de pesos. Hoy hay reservas por 12.600 millones de pesos. El doble. Encontramos una presión hacia la tasa del dólar, que ya estaba en 60. Hoy está en 56, 57. Y lleno de dólares la economía. Las zonas francas, es bueno que se sepa, están en su mejor momento. 34% de más exportaciones en relación con el año pasado y los años anteriores en este año, en los primeros 6 meses. Ustedes pueden pensar que, como no ha pasado en ningún país, una recuperación que hemos tenido en el turismo. El mes pasado llegaron 500 mil turistas. Y la próxima temporada va a ser quizás la mejor en la historia del turismo en la República Dominicana. Entonces, ahí están los resultados. La economía dominicana es fuerte. Nosotros lo que tenemos es, Yanesica, hacer una proyección y no una política de shock, sino una proyección para, que eso es parte también del pacto fiscal que tenemos que hacer, para en 6, 7, 15 años. Por ejemplo, el pacto del agua es para llegar hasta el 2036, porque no es verdad que se van a poder construir todos los alcantarillados sanitarios en estos años. Entonces, en eso también nosotros tenemos para ir disminuyendo algo más importante que el PIB, que la relación deuda-PIB, sino es el costo de la deuda. Porque Estados Unidos tiene 120% de deuda del PIB, Japón tiene 200% del PIB como deuda. Ahora, el problema de ello es que mientras el costo promedio de nuestra deuda es alrededor de un 8%, el costo promedio de la deuda de ellos es 0.5 en términos de intereses. Y ahí nosotros hemos disminuido también el costo de la deuda con la renegociación del pasivo, que el Ministerio de Hacienda ha hecho muy correctamente. Entonces, es una combinación de disminuir ese costo de la deuda y con el crecimiento de la economía, que parece ser en este año de 2 dígitos, por la situación, que va a terminar siendo de 2 dígitos por el empuje que tenemos, no solamente vamos a recuperar
el crecimiento negativo del próximo año, sino que ya nos vamos a situar por encima que los años anteriores. Y eso también te disminuye el porciento de la deuda en relación con el PIB. O sea, si la economía crece, pues te disminuye también ese crecimiento en relación con el PIB. Por lo tanto, estamos planificando la combinación entre la política fiscal, el crecimiento de la economía, el manejo de los pasivos es el camino para tener la sostenibilidad de la deuda. Volviendo al tema de deporte, señor presidente, en Tokio, Dominicana hizo historia. Por primera vez 5 medallas. Ya hemos visto que usted ha reconocido a los atletas, ha reconocido a los entrenadores, que eso no se ha visto, hasta los masajistas. Nos decía recientemente el ingeniero Camacho, ministro de Deportes, que han sido gratificados de una manera u otra. Sin embargo, vemos que cada vez que un atleta nuestro sale con un éxito como este, República Dominicana hereda una fama que debe costar mucho más que la inversión que se ha hecho. Así es. Eso es parte de lo que nos decía el señor Camacho. Y la pregunta es, ¿continuará ese programa de incentivo a nuestros atletas? Ahora mismo están los Paralímpicos en Tokio. ¿Hay incentivos especiales para ellos también? Vamos a continuar totalmente con esos incentivos para todos nuestros atletas. Tú sabes el orgullo. A nosotros nos pusieron como una potencia ya de deportes. Así es. Nos colocaron la potencia de deportes. Tú sabes lo que nosotros sobrepasar a México, Argentina. O sea, eso es un motivo de orgullo. Entonces, algo bueno se hizo. O sea, yo pienso que todos esos incentivos que se crearon y también se le va a dar y se le va a ayudar a los que no ganaron su medalla, pero que solamente el hecho ya de ir, de pasar todos los procesos de clasificación hasta los Olímpicos, ya es un ganador, una ganadora. Entonces le vamos a ayudar también a todos ellos y a ellas también. Lo incorporamos en el programa Familia Feliz para darle su vivienda. Y lo vamos a seguir atendiendo. Y como tú dices, y dice el ministro Camacho, eso representa para el país algo inconmensurable en términos de turismo, en términos de promoción, de orgullo. O sea que esa es una inversión muy bien realizada por el gobierno y que vamos a continuar. Presidente, yo tengo que tomarme la licencia de hacer dos preguntas, porque no puedo dejar de hacer un cuestionamiento, o más bien una... Está haciendo trampa, presidente, de nuestro querido amigo Jean Suriel, que me dice, Catherine, por favor, no dejes que el presidente se vaya sin ponerte la camisa de... No especialista meteorológica, porque manifiesto su inquietud, pero sí para que usted nos comente sobre este particular. Dice Jean Suriel, República Dominicana tiene más de 12 años sin radares meteorológicos, a pesar de encontrarnos en la ruta de los huracanes y del historial de riesgo de impacto de fenómenos atmosféricos meteorológicos. Dice Jean Suriel que además de radares, hace falta un cambio en la red de estaciones meteorológicas y la actualización de herramientas tecnológicas. Dice que la gran deuda del gobierno con la institución rectora de la meteorología en República Dominicana de asignarle presupuesto propio y elevar la categoría de oficina a instituto. ¿Cuáles son los planes que tiene el presidente? Eso mismo nosotros lo discutimos con el COE, la directora de ONAMEI también, y yo estoy de acuerdo en crear un instituto. Lo que pasa es que yo no puedo hacerlo todo en un año, o sea, aquí todo estaba atrasado, aquí todo estaba en deuda, aquí todo había que cambiarlo, aquí todo había que reformarlo. O sea, aquí fuimos empujando el gobierno hasta llegar hasta el 16 de agosto. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. También hace unos días nos reunimos también para otro tipo de emergencia, aparte del tema de los huracanes. Para nosotros también tenemos que prever el tema, me salgo un poco de esa parte, de la parte meteorológica, el tema de los terremotos. Nosotros tenemos dos fallas, la falla del norte y la falla del Mar Caribe también. Tenemos que trabajar en ese sentido. Los próximos días yo voy a dar una serie de informaciones sobre eso. Y estoy de acuerdo en tecnificar la Oficina Nacional Meteorológica. La verdad es que estamos dependiendo demasiado del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que nos está dando, quiero decir, toda la ayuda, y que también estamos pagando servicios para eso, en términos de satelitales, situaciones. Pero sí, ya cuando se acerca, y son las informaciones que hemos tenido, cuando se acerca cualquier evento, teniendo aquí los radares, podemos determinar cualquier acción inmediata de cualquier cambio, como cambia normalmente de dirección. Entonces, en eso estamos. Aquí hay muchas cosas atrasadas, no solamente esas. Aquí prácticamente estaba todo atrasado, estaba todo pendiente de realizarse.
En todas las áreas del gobierno. Pero estoy de acuerdo con eso y estamos trabajando en eso. Hablando de, ahora sí mi pregunta. Y ahí vino, incluso hay un congresista que fue el que propuso también cambiar de ONAMET al INAMET. Uh-huh. Lo que tengo es que la verdad que ahora no recuerdo si ya está en el Congreso el proyecto de ley o lo van a someter. Eso le voy a dar el seguimiento de vida. Escúchame, Catherine, sí. Toda la palabra. Dice Jim Suriel, lo veo por ahí, que él pidió una cotización de esos radares. 5 radares salen por 8.5 millones de dólares. Eso es por caja chica, se liquida eso. Sí, pero también quiero adelantarte un poco más sobre eso. También faltan radares en la zona sur para el tema. Tenemos radares aéreos para el tema de las embarcaciones de narcotráfico, que increíblemente durante muchos años debió tenerse esos radares en el sur y no se tenían también. Esas son otras cajas chicas de 12 millones de dólares. Y cuando tú tienes que hacer un nuevo laboratorio de INACIF, que también son otras cajas chicas de 11 millones de dólares, porque tú no tienes aquí un laboratorio para determinar el ADN. Y cuando entonces tú continúas también, hay muchas cajas chicas acumuladas así. Ese es el problema, señores. Es que aquí hemos estado atrasados en todo. Y vergonzoso que tú no tengas un laboratorio aquí de ADN en la República Dominicana, un laboratorio público. Tanto para la investigación criminal como también para la policía científica. Presidente, ahora sí mi pregunta. Su primer año de gobierno cursó casi en una tormenta perfecta. Arranca en medio de una pandemia. Ah, pero tú eres muy optimista y generosa. Pandemia. Posteriormente hablamos de tormentas, usted arrancando gobierno, incluso antes una tormenta golpeó al país, Atomayor, otras zonas fueron gravemente afectadas, todavía estamos viendo algunos efectos de eso. No, la atendimos a todo. Incluso ahora que tú mencionas Atomayor, estamos haciendo prevención porque una cañada que pasaba por el mismo medio de Atomayor le estamos desviando para evitar eso también en el futuro. Y las tormentas que se han hecho se han trasladado a todas sus personas a diferentes lugares, puede que queden 1, 2 o 3 casas, pero estamos hablando en términos generales. También ahora gripe porcina africana. Fiebre porcina. Fiebre porcina africana. En este primer año de mandato, ustedes las expectativas que tienen para lo que queda, esperemos que ese tipo de situaciones pues puedan apartarse. ¿Cuáles son las prioridades para su segundo año de administración? Entendemos que son años de ejecutoria lo que viene en camino. Bueno, yo creo que este año es el año de poner en práctica las grandes reformas que nos van a poder a nosotros ya relanzar el país. Y obviamente seguir con todas esas mismas reformas. Por ejemplo, estamos hablando de la reforma del sector transporte. Yo quiero decir, lo que pasa es que no sé si es que no estudian bien ahora que hay todo un portal de transparencia de las inversiones que se están realizando y quizás buscar a cada organismo que le está realizando. Nosotros tenemos hoy que estamos en una inversión que está duplicando la capacidad de transporte de la línea 1 del metro. Con eso estamos extendiendo las terminales que están en Santo Domingo Norte, las 4 terminales que están en el exterior, porque ya que estaban soterradas estaban preparadas, y estamos comprando 3 vagones más para que en vez de 3 sean 6 vagones, lo cual va a duplicar. Al mismo tiempo, la línea 2 del metro, como ustedes saben, le estamos llevando, ya se iniciaron las licitaciones, hasta Los Alcarrizos, y en Los Alcarrizos está hoy en construcción también el teleférico de Los Alcarrizos. Prácticamente eso te indica, con esos 7 kilómetros que vamos a construir un 50% de las redes que ya nos encontramos solamente con ese proyecto. Y al mismo tiempo también está en diseño diario, como parte de esa reforma, un tren monorriel, una combinación desde el 9 Avenida Luperón, que llegaría hasta el aeropuerto, y en los próximos días vamos a anunciar algo similar también, casi empezando, en la ciudad de Santiago. El transporte, señores, si tú atiendes los aspectos como lo estamos atendiendo de salud, si atendemos los temas de transporte y atendemos los temas de seguridad, aquí cambia la calidad de vida de la República Dominicana.
Esos son aspectos fundamentales para tú cambiar la calidad de vida. El transporte le está yendo al capitalino, al de Gran Santo Domingo, se le están gastando el 25% de sus ingresos en transporte, además de casi 3 horas transportándose de un lugar a otro. Eso es fundamental. No tengo que hablar de la seguridad porque yo hablamos ya. Y la otra reforma también es la reforma de seguridad ciudadana. O sea, todas esas reformas que estamos hablando no son solamente reformas teóricas, son reformas que van a impactar positivamente sobre la población. Y este es el momento de nosotros consensuar. Y este segundo año, yo creo que se puede llamar el año de las reformas, el año donde vamos a consensuar esas grandes reformas. Y lo quiero hacer con toda la población. Para terminar con el tema de Jean Suriel. Es bueno que sepan, señores, que estemos conscientes de que con el calentamiento global, que ya está aprobado, porque había muchas personas que decían que no, que y es presidente, que no creían en eso, pero está aprobado. Entonces, el país tiene que prepararse para más y tormentas más fuertes. Esa es la realidad. Porque nosotros no creamos ese calentamiento global, que eso es una gran injusticia para la República Dominicana, porque nosotros no tenemos esas grandes industrias que contaminaron, que eso lo tienen los países ricos. Sin embargo, sí somos como una isla la que vamos a tener las peores consecuencias de esas acciones. Y por eso también esos países tienen que a nosotros, de todos esos fondos, que fondos verdes, tienen que priorizarnos a nosotros. Porque estamos recibiendo cada vez eventos atmosféricos más fuertes y a veces hasta fuera de temporadas. Y ese es otro tema que tenemos que estar preparados. Presidente, la gente del área económica del Caribe, Jim conoce bastante bien. Me dicen que no deja de preguntarle de la refinería. De entrada yo creo que fue una buena transacción, porque dice la oposición política venezolana que perdieron 43 millones de pesos, de dólares. Es decir, que por ahí se comenzó bien. Ahora bien, la gente entiende que eso va a significar algún tipo de cambio en los precios de los combustibles. Los expertos dicen, bueno, a lo mejor deja el gobierno ahora de asumir una millonada semanal para no transferir al usuario los precios. Yo perdí la cuenta cuando estaban llegando a 1,000 millones de dólares. No sé por cuánto. Ya pasó. Hace mucho. Oye, eso. Ahora, propietario del 100% de las acciones, ¿cuáles son los planes y qué va a significar eso? Mira, eso nos va a dar mucho más flexibilidad para una serie de acciones. Del negocio de hidrocarburos, de la comercialización, pero también de la exploración de hidrocarburos. Que en muchas compañías, en muchos países tenemos compañías de exploración y también de comercialización de hidrocarburos en toda Latinoamérica, como es el caso de Ecopetróleo en Colombia, como es el caso de Petrobras en Brasil, como es el caso de Petroecuador en Ecuador. No quiero nombrar PDVSA, pero ni tampoco Pemex en México, que bueno, que ambas también ahora han tenido dificultades, pero le dieron mucho a sus respectivos países en sus tiempos. Entonces, por ahí va la dirección también en términos de Refidonza. Ya por primera vez el país va a empezar exploración de hidrocarburos en el país. Y yo creo que ahí Refidonza, o como le llamemos o le podamos relanzar, va a tener también, y en las próximas semanas el país va a poder entender cuál es nuestra estrategia en ese sentido. Y ahí está entre la reforma del sector hidrocarburos, que tiene también una participación ya el nuevo contexto de Refidonza. Evidentemente que si vemos todos los aspectos de la operación, es una operación en términos financieros muy conveniente para el país. Presidente, lo escucho hablar de muchos proyectos para este segundo año, el teleférico, ampliación de metro. Sin embargo, hemos escuchado en diferentes escenarios que los funcionarios han podido licitar poco, que la ley de compras y contrataciones tiene demasiadas trabas para hacer licitaciones. ¿Cuáles son los planes del gobierno para aflojar un poco? Porque mira, ni siquiera ya alianza público-privada. Sí, mira, Albanelli, es bueno que tú traigas ese tema. En cuanto a la parte de la ley de compras y contrataciones, ya hay un proyecto de ley que lo está estudiando la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, donde estamos trabajando en ese aspecto. Con esa ley se hicieron muchos robos y con esa misma ley
hubo mucho escape. De hecho, entonces, tienen miedo los funcionarios de sí, trabajar con ahí ellos. Voy, pero esa entonces vamos a tratar de ponerle una llave para que no puedan existir esas trampas del pasado, pero al mismo tiempo, y se puede hacerla más simple, en términos de tiempo. Entonces, en eso estamos trabajando, y el director de compras y contrataciones fue el que propuso esa modificación a la ley. Nosotros le estamos haciendo nuestras observaciones. Cuidado si caemos en más burocracia. No va a ser así. Y segundo, el tema de la APP, cuando lo que yo hice fue promulgar una ley que ya lo había aprobado y que en términos generales iba en la dirección correcta. Ahora bien, nos dejaron unos trámites que para hacer una APP tomara 18 meses, con el reglamento, modificamos el reglamento por decreto y al modificarlo nos ahorramos 5 meses, pero todavía es mucho, Albanel. Entonces ya ahora hay un proyecto de ley de modificación que ya está en el Congreso para reducir que una APP pueda realizarse en 5 o 6 meses con todos los planes. Y ahí ya esas 8,000 millones de dólares, oigan bien, 8,000 millones de dólares que están esperando invertir en APP, en diferentes tipos de APP, en todos los sectores de la economía, eso va a dinamizar como nunca antes nuestro país. Solamente en la línea noroeste, yo anuncié esta semana, fíjense, tenemos la licitación de la planta de Manzanillo de 800 megas, que son dos plantas y un depósito de gas natural. Eso aproximadamente van a ser unos 1.200 millones de dólares. Pero en energías renovables, que yo di el primer picazo para la extensión de Guzmancito de energía eólica. ¿Eólica? Digo, ese es uno de los proyectos. Pero tenemos alrededor de 12 proyectos, porque Montecristi tiene un sol, el que más recomiendan para la energía solar. Ahí hay 1.200 millones de dólares también, en diferentes inversiones. Pero también tenemos que hacer inversiones a las líneas de transmisión por 120 millones de dólares. O sea, todas esas son inversiones de APP que tenemos que realmente mejorar. Y es cierto que nos hemos tomado más tiempo, pero hemos hecho mucho más con muy poco, con mucho menos, mucho más con mucho menos. ¿Y por qué nos hemos tomado tiempo? Primero, hemos continuado con las obras que estaban ahí, no hemos discutido, que ese contratista que se había ganado, si se ganó por la vía legal, hemos continuado con ello. Y así tenemos múltiples obras continuando en todo el país. Albanelli, la circunvalación de Azua tenía parada 6 años. Nosotros ya se está faltando. La carretera Sabana de la Mar, Hato Mayor, 7 años en construcción, hoy se está faltando. No se había iniciado la circunvalación de Baní. Se inició y va a terminar el año que viene a finales. Estamos reformando totalmente la autopista Duarte. Ya está casi listo el trayecto de Santiago, o está bastante avanzado, de Santiago a La Vega, donde había 97 cruces y por eso había aumentado muchísimo la cantidad de accidentes. Lo vamos a reducir a 17 cruces, y no retornos, que no tengan que cruzar la carretera, porque se había convertido en un camino vecinal prácticamente. Pero estamos continuando la circunvalación de San Francisco de Macorís. Iniciamos la circunvalación de Moca. El malecón, que no es malecón de Nagua, es la protección al pueblo de Nagua, que ustedes saben que Nelson recuerda que en el 46, no porque él estuviese, en el 46 hubo un maremoto en Matancita y de ahí se mudó el pueblo hacia Nagua. Y la mitad del pueblo de Nagua está bajo el nivel del mar, para que ustedes lo sepan, y la situación de peligro. Y continuamos así, estamos diseñando la circunvalación de Navarrete también, que va a ayudar al puerto de Manzanillo, lo vamos a ahorrar, y conjuntamente con la carretera que está en construcción ahora, de Coupey Guayubín a la carretera Duarte, a la autopista Duarte, Montecristi, Navarrete, nos vamos a ahorrar cerca de 40 minutos para llegar al puerto de Manzanillo, que va a ser también un puente de desarrollo. Continuamos con todo el proyecto de Pedernales. Lo que pasa es que, señores, es bueno que ustedes conozcan esto. Un nuevo proyecto, hay que licitar el diseño. Eso se te van 5 meses. Pero ya tú sabes, 5 meses si tú haces todos los días lo que tienes que hacer. Después entonces se viene la licitación, entonces ahí viene la licitación de la construcción.
5 a 6 meses más. Eso es si no hay, si alguien no te hace una impugnación o te dice, o aquello, hasta si te meten un año. Ya solo diseño y licitación. Y esa es la ley. Tú sabes cuánto, aquí más de 600 escuelas y liceos estaban paradas, pero no paradas por el COVID, ¿eh? Tenían desde 9 a 3 años paradas. Porque aquí se iniciaron muchas, pero no se terminaron pocas. Se iniciaron muchas. 600 escuelas en construcción. Tuvimos que ir, Abaneli, tuvimos que ir a una ley al Congreso para que nos permitiera terminarlo. Porque ¿qué decía la ley? Que si se pasaba con el presupuesto un 25%, tú no podías continuar terminándolo. Y es verdad, aquí nosotros, si hay una característica que tiene el gobierno y que tiene que continuar el gobierno, hacer las cosas bajo la ley de transparencia. Entonces ya hemos pasado todo eso, hemos brincado todas esas posibilidades y estamos acelerando. Y por eso tú cada vez más ves, vas a ver más obras prioritarias. Ahora también yo sé muchísimas cosas que yo decía, poner asfalto sobre asfalto. Eso hace muy bueno gastar. Ah, bueno, vamos a gastar. Así, no, yo te gasto el gobierno entero. No, nosotros estamos viendo con mucha prioridad cuáles son las obras que van a agregar realmente calidad de vida y mejoría en todos los aspectos a la población dominicana. Presidente, yo sé que usted está y estará muy ocupado con el tema de las 12 grandes reformas, ese paquete de reformas que usted ha planteado, pero hay una reforma que no forma parte de ese paquete, pero no deja de ser importante y ya se está discutiendo en algunas instancias, y es la reforma electoral, a pesar de que hace muy pocos años, 2 o 3 años que se aprobaron 2 legislaciones, la ley de partidos y la ley electoral, por las fallas que ambas legislaciones han tenido, se está de nuevo discutiendo un proyecto, en este caso un código electoral, o sea, la idea es fusionar estas 2 legislaciones para que sea una sola pieza, un código con todos los elementos que contienen, y corrigiendo esos errores que se cometieron cuando se aprobó tanto la ley de partido como la electoral. ¿Cuál es su posición sobre este tema? Sí, mira, también hay muchos proyectos de leyes que nosotros vamos a apoyar, ese es uno de ellos. Pero no te vamos a hablar que es una reforma ya de la sociedad, sino es una reforma de la ley, y de unificar quizá, como tú dices, hacer un código, y la ley de partido y la ley electoral, pues hacerlo en un código electoral. Creo que ya nosotros hemos dejado a la Junta Central Electoral que haga ese proyecto de modificación de ley para que ellos mismos se puedan discutir. Y yo no creo que vaya a haber mayores inconvenientes. O sea, creo que toda la sociedad y todos los partidos políticos están de acuerdo con hacer esos cambios. Quizás, bueno, algunos artículos de la ley. Entonces, por eso no lo incluimos en la reforma, porque yo pienso que es ya una reforma de ley que tiene la trascendencia, obviamente, pero que no necesita un gran consenso, porque el consenso está. Presidente, pero estoy de acuerdo en eso. Presidente, el tema de los precios de los productos de la canasta básica, usted ha dicho que le preocupa, y es evidente que usted y su gobierno hacen esfuerzos por contrarrestar esta situación, pero parecería que nada es suficiente. De hecho, ayer escuchamos un aumento del precio de la harina y automáticamente la gente piensa que va a subir el pan. Y además decía anoche el expresidente Leonel Fernández que la recuperación de la economía no se dará hasta el 2022, 2023. Sus expectativas sobre la recuperación económica y cuáles planes tiene para mitigar el tema de los precios. Mira, si tú, yo le pido a ustedes que hagan el siguiente estudio. Analicen en el último año los productos que han subido de precio. Son básicamente aquellos productos que tienen un contenido de materia prima importante. Cuando ustedes van al plátano, a los víveres en términos general, se van a los frutales. Compárenlo, no quiero yo decírselo. Compárenlos ustedes de hace un año hacia acá, en todo lo que son la producción agrícola del país. Y ustedes van a ver que no hay grandes diferencias, incluso en algunos aspectos ha bajado. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, el caso del maíz, que subió un 50%, y tú tienes la soya, básicamente, tú sabes que aquí dice que los pollos se ensamblan en el país, porque básicamente es todo con material importado. Entonces eso tiene ese impacto.
Y lo mismo caso, por ejemplo, en el caso no va a subir la harina, nosotros hemos hablado con ellos para que se absorban los costos, pero el trigo subió en un 25%, que es una materia prima también, que nosotros no producimos trigo, como ustedes saben. O sea, ustedes ven todos esos aumentos y tienen que ver con el aumento de las materias primas. En el caso del pollo se agrava con el tema de el traslado del consumo de la carne de cerdo hacia el pollo. Ahora, hemos visto ya que eso ha ido disminuyendo, ese traslado, porque la gente está ya cómoda con consumir el pollo, consumir el cerdo, perdón. En un momento bajó en un 20% el consumo, pero en la última semana se recuperó un 10%, o sea que ya va camino hacia la normalidad. Y también, en cuanto a la peste porcina africana, que volvemos a hablar de los temas internacionales, en el 2018, en ese nuevo retorno en la fiebre, llegó a China, y en el 2019 llegó a Europa. Solamente faltaba el continente americano. Hemos estado trabajando haciendo un cerco sanitario y se ha detenido bastante el desarrollo. Hasta el día de antes de ayer, solo se habían sacrificado, digo solo en términos del porciento, pero uno es mucho, porque un 7% de la población de cerdos, y a todos se le va a pagar. Y pueden ver que se le ha ido pagando, y no solamente que se le va a pagar, sino que se le va a financiar una actividad alternativa para el tema del empleo, que lo estamos trabajando junto con la Junta Agroempresarial Dominicana, con Confenagro y con toda la Asociación de Productores de Cerdo, lo estamos trabajando juntos, que básicamente han sido los pequeños productores que se ha hecho. Y le vamos a dar actividades alternativas de producción, ya sea en pollo, producción, también crianza de chivos, ovejos, y otras alternativas que está creando la Junta Agroempresarial Dominicana, conjuntamente con el gobierno. Por lo tanto, si ustedes hacen ese estudio, ustedes pueden ver que esa es la razón de los aumentos. En algunos casos le hemos pedido que absorban los costos, algunos industriales lo han hecho, otros no, y entonces donde ha habido una situación también, ha habido una necesaria importación para hacer un balance. Por ejemplo, hemos autorizado la importación de pollo por el aumento de la demanda de pollo. Pero la producción de pollo hoy es un 15% mayor que hace un año. Y eso ustedes lo pueden buscar con las mismas asociaciones de producción. O sea, la producción en el país también ha aumentado, pero también ha aumentado el consumo. Yo quiero decirle a ustedes, en todos los aspectos ha aumentado el consumo, hay mayor consumo. Y hay que ver también que por primera vez nosotros aumentamos el salario real de los trabajadores. Con el aumento del salario mínimo, en relación con la inflación, si la inflación de un año fue de un 9.9%, 9.8% como dice el Banco Central, lo que llaman inflación interanualizada, no es la que va a ser este año. Nosotros aumentamos en un 20% en promedio, o sea que ahí se aumenta el salario real. Bueno, si seguimos los conceptos económicos, si seguimos otro concepto, pues será otra cosa. Pero si seguimos los conceptos económicos, se aumentaron los salarios en mayor proporción. Claro, hay mucha gente todavía que ha habido, desde antes de la crisis, ha habido mucho desempleo, que ese es uno de los temas que tiene que atacar el gobierno. Y todavía, a la fecha de hoy, según la TSS, la teoría de la Tesorería de Seguridad Social, entre los empleos recuperados y los empleos nuevos creados, hay una diferencia en relación a hace un año de 75 mil empleos que todavía para poder estabilizar ya con la crisis. Pero señores, hace un mes que salimos del confinamiento. Hay una serie de actividades que han sufrido mucho, el área de restaurantes, bares, el área de educación también, especialmente la parte de educación privada, y eso se va a ir recuperando hasta final de año, que es nuestro objetivo, recuperar ya el empleo que teníamos pre-COVID. Y de ahí en adelante, seguir con nuestra política de nuevas empresas y de creación de empleo. Señor presidente, lo hemos visto muy vinculado a los deportes. Lo hemos visto en torneos de golf como el de Punta Cana, lo hemos visto comprometiéndose con el béisbol para que en nuestro país puedan venir juegos al clásico en un estadio Quisqueya remozado. Y lo hemos visto vinculado al fútbol. Y esta pregunta ya quizás es muy personal, muy mía,
porque entrevisté a su padre varias veces apoyando el fútbol con la Universidad de Organización y Método, con OIM y su equipo desinteresadamente. Vimos un hombre realmente filántropo a través del fútbol. Pero ¿y usted? Que lo hemos visto dar dos patadas iniciales, que lo hemos visto... Mira, la política a mí me ha quitado todos los hobbies. Pues yo siempre, bueno, fui un seguidor de los deportes, de muchos de los deportes. En los últimos años, mi papá tuvo su pasión. La pasión y el hobby de mi papá en los últimos años fue el fútbol. Y su mayor placer era cuando le ganaba a FC Cibao. Pero la verdad es que también se ha desarrollado bastante el fútbol en los últimos años, eso es muy positivo. Y nosotros como gobierno en este último año lo hemos apoyado y lo seguiremos apoyando. Pero también, miren con el tema del béisbol, hay que decir que nosotros hemos dado suerte al deporte, una combinación, porque ganamos también la serie del Caribe. O sea que vamos a seguir apoyando. Nosotros somos amantes del deporte. Mira, el deporte es parte primero de la educación integral de los jóvenes. No hay una educación integral de los jóvenes si no está el deporte. Segundo, el deporte te aleja en los barrios de los vicios a los jóvenes también. Y especialmente, como hemos mencionado, a los denominados ninis. Pero tercero, también el deporte es un gran negocio para la República Dominicana, en todos los órdenes. Así que tenemos, fíjense ya con el basquetbolista, con Chris, que ya está sus éxitos en la NBA, que no lo habíamos visto antes, el avance del fútbol, ni hablar del béisbol, y ya nuestros premios ahí en las Olimpiadas. O sea, yo creo que estamos en uno de los mejores momentos del deporte dominicano. Y lo importante es que sigue esa pasión y que van a seguir contando con el apoyo del gobierno. Presidente, el Partido de la Liberación Dominicana dio una rueda de prensa, aunque no permitió que los periodistas preguntaran, sobre la reacción a su año de gobierno y a su discurso, precisamente de un año de gobierno. Calificaron a su administración como inexperta y el presidente Leonel Fernández, con la fuerza del pueblo, dice que están manipulando cifras. Eso fue parte de su mensaje en la jornada previa. ¿Cuál es la respuesta que tiene su gobierno para estas dos posiciones? Bueno, mira, Catherine, eso es parte del juego de la oposición. Ellos tienen que hacer eso, ellos tienen que decir eso y tienen que hablar y decir lo que sería bueno que, y eso lo digo con toda sinceridad, que también cuando hablen de cifras, que confirmen esas cifras, porque el pueblo las conoce, el pueblo las sabe. Entonces, cuando un organismo internacional te dice, mira, han manejado excelentemente la economía, bueno, pues entonces la oposición obviamente te va a decir algo diferente. Cuando nosotros nos llaman, presidente, para decir que nuestro plan de vacunación es un ejemplo y que cómo lo hemos hecho y que estamos en los mejores niveles, la oposición, bueno, te lo va a criticar. Yo lo que les digo a todos ellos, en ese caso de la vacunación, que se pongan la tercera vacuna, se lo digo para su salud de cada uno de ellos, que ya hay casi 30 países que se la han aprobado y que está demostrado, y nosotros se presentó un estudio de 46,000 dominicanos. ¿Ustedes saben cuántos que se han puesto la tercera vacuna están hospitalizados? ¿Ustedes saben? Cero. ¿Tú sabes cuánto ha sido el nivel de... con 46,000 muestras, ¿eh? ¿Cuánto ha sido el nivel de contagio? 0.1. ¿Y por qué hay 25 países ya con la tercera vacuna y avanzando? La tercera vacuna ha salvado muchas vidas aquí en nuestro país. Entonces, yo lo veo, Catherine, como eso normal, el juego de la democracia, que yo... Oye, por más que tú lo puedas hacer lo mejor del mundo. Presidente, pero los va a necesitar si se quiere hacer una reforma constitucional. Bueno, pero por eso yo dije, eso es bueno que sigan con esas críticas. Bueno para la democracia, no sé si bueno para ellos, pero es bueno para la democracia que sigan con esas críticas. Si hicieran alguna propuesta sería mejor. Eso le ayudaría. Además de la crítica, por lo menos una propuesta de solución. Pero eso es normal y eso es normal que continúen. Lo que yo digo es que, aparte de esas críticas, que continúen con sus críticas, con el juego que hacen como oposición, que también participen en la solución de estos problemas, porque no es una solución para el PRM, es una solución para el país que estamos buscando. Pero dice Leonel que es innecesario modificar la Constitución para el tema de la Procuraduría General de la República, porque para él autonomía es lo mismo que independencia. Bueno, mira, yo creo que el país no quiere tener lo que tenía hace un año y medio en la Procuraduría.
y si no, que le pregunte al país y que le pregunte lo que piensan las personas. Esa es su opinión. Ahora no era la opinión anterior en la oposición. Yo lo que sí, mi opinión en la oposición era esa y mi opinión en el gobierno es la misma. Finalmente, presidente, no sé cómo lo recordarán los historiadores, porque es temprano todavía. Apenas va a un cuarto de gestión. Si fuéramos a escribir la hora, yo destacaría que usted es un hombre muy apegado al entorno familiar, que cumple su palabra. Además, que es impredecible. Usted no se sabe por dónde vienen los lanzamientos. La gente esperaba cambio el 16 de agosto y se quedó oliendo donde guisa. Pero le pregunto yo, ¿cómo usted aspira a que se le recuerde? Como un presidente reformador que afincó la institucionalidad en este país, como un presidente que hizo y modernizó el país. Mire, señores, lo que está pasando en términos de leyes, esta ley de aduana, la ley del mercado de valores, eso va a revolucionar el mercado de valores. Por primera vez vamos nosotros a mercadear acciones de compañías, haciendo las compañías más transparentes, evitando conflictos familiares. Un presidente que va a desarrollar la economía, que va a crear miles de empleos, reformador, institucionalista, y que va a establecer las bases para el verdadero desarrollo de nuestro país. Y que después de salir de ahí, voy a encontrar siempre las críticas normales, porque hemos tenido que asumir muchas posiciones responsables, pero que el que analice fuera de la política pueda ver que vamos a tener un gran balance positivo al final de nuestra gestión. Una cosa ya, una pincelada. Por ejemplo, a Bill Clinton se le recuerda porque enderezó la economía y porque logró reelegirse, porque es una gran cosa. O sea, reelegirse es que le han dado el aval a una primera gestión. No quiero preguntarle sobre eso. Yo no creo que... reelegirse es... es un gran evento político, pero hay que ver todas las situaciones más allá del mismo evento político de ganar o perder. Lo importante es que cuando tú pases por el gobierno, deje una diferencia positiva, ya sea en 4 o en 8 años. Eso es lo importante. Presidenta Abinader, antes de terminar, crisis, críticas, ¿este es el cambio que usted quería? Yo creo que hemos dado un gran cambio, Albanelli. Yo creo que este país no es el mismo de hace un año. En este país hoy se respeta, se respetan las leyes al más alto nivel, no hay impunidad. En este país hoy hemos aprobado, como dije, las principales leyes que tenían años dormidas. En este país hoy hay un verdadero plan de desarrollo del gobierno económico. En todas las áreas que tú puedas ver, hemos hecho un cambio. Y hemos hecho ese cambio, y ese punto es importante que tú lo menciones, a pesar de la crisis, de la peor crisis en el último siglo. O sea, hemos atendido la crisis sin olvidarnos de lo importante. Cambio mayor es difícil que pueda ocurrir más que eso. ¿Con qué no está contento, presidente? Bueno, ustedes mismos lo mencionaron, con la velocidad de la acción del gobierno. O sea, yo quisiera accionar más rápido. Pero nos encontramos también con el muro de la legalidad y la transparencia. Pero quisiera accionar más rápido. El mismo tema de la seguridad, me hubiera gustado poder, pero tampoco hay que ser prudente. Teníamos un país bajo confinamiento. Y bueno, y un aspecto que no había contado, que es el tema del aumento de la materia prima y las consecuencias de aumento de los precios, porque normalmente cuando pasaban estos casos, lo que se veía era una deflación y no una inflación, porque cuando pasaban crisis económica, porque la economía bajaba y bajaban todos los sectores de la economía en términos de producción, en términos de demanda. Pero aquí, como yo dije anteriormente, de un día a otro se cayó la demanda, se dejó la producción y de un día a otro se abrió la demanda. O sea, porque es una crisis económica única. Entonces, eso provocó ese aspecto. Entonces, esos son los aspectos que realmente
no hemos encontrado con grandes retos. El tema de Haití también, siempre Haití ha estado en crisis, pero yo creo que este año ha sido un poco más de las crisis normales. Y hemos tenido que actuar con la suficiente tacto, diplomacia, prudencia y seguridad en ese aspecto. Presidente, disculpe. ¿Y la reforma fiscal, quiénes la van a pagar? Mira, aquí, Yanesi, tú has escuchado muchas veces que aquí está estudiado todo de hace mucho. Aquí está estudiado muchas esas reformas, han estudiado los diferentes gobiernos con los organismos internacionales. Tú le puedes quitar, añadir, buscar. Eso, ya hay varios proyectos de reforma y eso es lo que yo quiero, que lograr un consenso con todos los sectores de la población. Con todos, desde los bajos hasta los pequeños. Obviamente, el consenso no es unanimidad, ni en esa reforma ni en ninguna, pero sí un consenso de una mayoría. ¿Usted se encontró, presidente, con menos poder, con un poder más limitado de lo que usted pensaba que iba a tener? Dice, ahora con esa frase que usted decía, de cosas que encontró que quizá son limitaciones. No solamente... Moisés Naín en su libro, sí, El fin del poder, que sí, el gobernante cuando llega se encuentra con que tiene menos capacidad de acción de la que pensaba. Encontré la misma que yo pensaba. Y más aún, yo he entregado poder, porque yo entregué el poder de la justicia del Ministerio Público. Yo me he desprendido del poder. Y yo pienso que no, que los presidentes tienen que tener limitaciones y que eso es necesario, que tengan muchas limitaciones. Un presidente que tenga ideas especiales o aspiraciones desmedidas puede hacer mucho daño. Y eso es lo que yo quiero limitar ahora en la Constitución. Eso es lo que queremos limitar. Que cuando se vaya a modificar la Constitución en el futuro, tenga que ser un candado, que tengamos que estar casi el país entero pendiente. Cuando se habla de que hay que respetar la Constitución, pero casi no la cambian hace dos años, para extender la reelección. Eso es lo que hay que evitar nosotros, eso es lo que tenemos que evitar. Ponerle un blindaje para que esos grandes cambios tengan que hacer, como yo pienso hacerlo ahora, de consenso de toda la sociedad. Presidente, usted dice que no está contento, son con cosas que no están en sus manos, marcos legales que ya están establecidos, situaciones relacionadas a crisis internacionales, pero si tiene que revisar su administración, personas de su gobierno que usted cree, si quiere no le ponga nombre, pero dígame si usted cree que alguien ha podido ser más eficiente. Claro, pero mira, nadie es perfecto y se han cometido errores. Y bueno, esos errores nosotros los llamamos a rectificar. Yo no soy un presidente ausente, yo dirijo y gobierno. Y yo llamo todos los días a los funcionarios principales. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó aquí? Y estamos ahí arriba. Yo no creo que solamente es responsabilidad de ese funcionario, es responsabilidad, y yo asumo esa responsabilidad sobre muchos aspectos de gobierno. Tampoco esto es una competencia de popularidad. Nosotros llevamos y sabemos cuáles son los objetivos que nos hemos trazado. Y cuando haya que hacer cambios, van a haber cambios, pero cambios que lleven realmente, porque tienen que mejorar la calidad de la administración. Yo mencioné tres cosas por las cuales se le podrá recordar, pero ahora que usted dice que no es un presidente ausente, a usted se caracteriza por la horizontalidad en decisiones importantes. Problema de precio, usted convoca al país y hace una mesa de diálogo. Ahora mismo lo que está convocando usted, a la gente le parece ilusorio esto, ¿verdad?, de que se pongan de acuerdo tanta gente con temas tan de actualidad, pero realmente hay que reconocerlo usted de su horizontalidad. Claro. Pero para mí así debe ser la acción de gobernar. Tiene que ser de consenso, repito, no de unanimidad. Fíjate, hemos tomado decisiones, por eso se han aprobado estas leyes, por eso firmamos el pacto eléctrico. El pacto eléctrico se firmó, y yo sé que Yanesi me va a decir, pero ustedes no lo firmaron en el pasado. No lo firmamos porque estamos haciendo desde la CDE lo que nosotros también hemos pedido, eliminar la CDE, proceso de llevar a una gestión privada. O sea, todo lo que nosotros habíamos pedido lo estamos haciendo. ¿Pero dejan el sector social fuera ustedes? No dejamos el sector. Nosotros seguimos lo mismo que estaba el Consejo Económico y Social, y las mismas ideas de que ellos tenían las estamos implementando. Pero firmamos, discutimos, llegamos a una discusión. Lo que pasa que, Nelson, por unanimidad tú no vas a aprobar nada aquí. Nada. Pero sí hay que hacerlo por consenso y escuchar a todos. Y eso es lo que estamos haciendo. Terminamos. Mira, nosotros todos los jueves
y los fines de semana cuando voy a los pueblos, ¿tú sabes con quién yo me estoy reuniendo? Con las juntas de vecinos de cada municipio. Tú quieres contacto mayor con el pueblo que con los representantes de cada junta de vecinos. Y fíjense que el gobierno tiene todas, supuestamente tiene, todos los requerimientos de cada una de las poblaciones. Sin embargo, cada vez que me reúno con cada una de esas juntas de vecinos, los jueves en el Palacio y los fines de semana en los pueblos, tú escuchas y aprendes de las necesidades de cada comunidad. Presidente Abinader, muchísimas gracias por habernos gracias acompañado en esta entrevista especial. Nosotros vamos a irnos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Despierta con CDN. Esperamos que hayan disfrutado y aprovechado esa extensa entrevista con el presidente Abinader. Amplio despliegue en el Caribe, habrá amplio despliegue aquí en CDN y quién sabe si la repetimos esta noche, pero mañana en el Caribe tenemos algunas de las partes más ligeras de esa entrevista, de cómo él espera que lo recuerden los historiadores, además un giro elegante de la reelección presidencial, porque él dice que eso es muy relativo, porque un presidente que logra reelegirse es una gran cosa, pero que eso es relativo porque hay presidentes que logran reelegirse a la brava y así no se vale. Gracias al presidente Abinader por acceder a esta invitación después del primer año, que esa era la gracia que nosotros queríamos darle, Catherine. Así es. Sí, la reelección es un tema que a un presidente, tenga la intención o no de buscarla, quizá en este momento no le gusta el tema porque puede causar ruido, pero Nelson introdujo el tema de una manera muy hábil. Y el presidente, yo creo que por primera vez como que mencionó, no la posibilidad, pero sí habla de lo que él piensa sobre eso, de lo que él piensa sobre el tema de la reelección presidencial. No sé ustedes, pero yo en muchas oportunidades he dicho, yo prefiero que me digan, yo me quiero quedar 8, a que me digan, no, yo me voy a los 4, y que entonces al tercero empiecen a cambiar. Digan, yo me quiero quedar 8 y punto. Nos vamos, pero antes, no quiero dejar de mencionar una fotografía que me han mandado. Nelson, esto es obra tuya, porque tú eres el hombre. Dice, gracias en nombre de cientos de guaraberos, producto de sus comentarios se formó el comité pro rescate de las patronales de Gurabo San Bartolomé. Yo digo, qué bueno que haya sido así. No creo que haya sido tanto por nuestros comentarios, pero qué bueno que se reunieron. Y si es así, que nos inviten a las próximas fiestas patronales de San Bartolomé. Las patronales de Gurabo San Bartolomé, eso va en pie. Señores, hasta mañana. Bye, un placer. Bye.